Bueno, loco, ya pasaron un par de días, pero finalmente tenemos el embrague de competición fabricado para el Vectra. También me entregaron el cigüeñal con las poleas y el volante y todo el conjunto del embrague balanceado. Como pueden ver, tenemos el volante que tiene una marquita roja, el diafragma que tiene una marquita roja y tenemos todas las poleas con una marquita roja. Entonces, todas esas marquitas hay que alinearlas. El volante en el cigüeñal solo puede ir de una posición, así que eso ya viene alineado de fábrica, sí o sí, no lo puedes poner de otra forma. Y después, en base al volante, vamos alineando todas las otras y va a quedar balanceado perfectamente, ya que también me terminé de conseguir el soporte este para el cigüeñal, que no tiene los contrapesos, que eso en teoría, eso lo que hace en realidad es sacar un poco las vibraciones del motor y viste que vaya más suave, pero nosotros para correr se lo queremos sacar, es mucho menos peso y también mucha menos masa rotacional, entonces el motor va a girar más rápido, es como si estuvieran básicamente alivianando el volante o todos los elementos que giran dentro del motor. Así que eso está buenísimo. Como ya vieron, me entregaron la tapa. Acá tenemos los pistones a medida fabricados, son pistones y asas, y cuando termino el proyecto ven que tienen resultado. Acá tienen el código para pedírselos. Esto me lo mandó a hacer el loco Chiapone, me dijo que pida pistones de 2.2 con el diámetro de cilindro 2.4. Entonces, si alguno armó un 2.2, reconocerán este pistón, pero tiene un milímetro más de diámetro total. Después tenemos las bielas, que ya las vieron en videos anteriores. Estas bielas se bancan muchísima potencia. No son como la del bolsito, que son formato H, estas son formato I. Eso lo que quiere decir es, vos imaginate que a esto le haces un corte y la mirás de arriba, es como si tuvieras una I. Las mías, les voy a poner una foto ahora mismo, y son formato H. Estas tienen una forma superior y aguantan más potencia. Y después, bueno, tengo 99% de las cosas ya para armar el motor. Tenemos los metales, tenemos la bomba aceite, bomba de agua, todos los rulemanes, todos los rodamientos. Después acá me fui a HP Factory y me conseguí un juego de inyectores 850, vamos a estar utilizando, estos son marca Deca 850, así que nada, para que también sepan. Y vamos a estar usando una bomba de combustible Walbro 450 dentro del tanque. No quería poner algo fuera del tanque porque hace mucho ruido y qué sé yo, estaba convencido de que esto es mejor. 450 es una bocha más que suficiente para lo que vamos a estar haciendo nosotros a nafta, y tenemos espacio para después si le queremos meter etanol o metanol. Esta bomba se lo banca y tiene el flujo como para hacerlo. Después acá adentro tenemos un montón de conectores que voy a estar utilizando tanto para fabricarme el sistema de combustible, o sea todas las líneas, y también el venteo de la tapa de cilindros. Miren, acá podemos comparar los pistones originales con los pistones nuevos. Como pueden ver, estos tienen como un chichoncito ahí en el medio. Eso es para que la cabeza de la biela pueda girar. Si no, es tan fino esto arriba que estaría tocando ahí. Así que, si se fijan de costado, este pistón tiene entre el primer aro y la parte superior del pistón como 2 milímetros más de material. Entonces esto va a tardar, esto va a ser mucho más difícil que se funda por temperatura, a diferencia de este que suele pasar. Mucho más superior, vamos a ver si entran y funcionan bien, esperemos. Y bueno, después el perno es de material H13 con diámetro 21 y la mayor pared posible para que aguanten todo el pavor. Así que bueno, loco, esto es simplemente un video para actualizarlos en cómo viene el proyecto. No es que me estoy durmiendo, es que todo esto tarda mucho tiempo, muchos días. Vieron que yo al principio les dije, al día siguiente me entregan esto. Bueno, al día siguiente no me entregaron esto, tardaron una semana más de lo que me habían dicho en un principio. Pero bueno, eso no importa, es así. Estas cosas toman tiempo, simplemente yo con el cronograma YouTube y con todos ustedes remanijas y yo remanija, viste, queremos todo ya, mañana. Y bueno, no es así, todo esto lleva mucho tiempo. Así que bueno, espero que entiendan eso, los que ya afrontaron un proyecto saben. Así que bueno, loco, esperemos que en el próximo video estemos empezando a armar el motor del Vectra con la burita. Ojalá, la verdad que estoy remanija, me faltan un par de cosas. Yo creo que lo podemos armar, simplemente no lo podemos poner todavía ahí adentro porque me falta todavía comprar el pedal de acelerador mecánico, el cable, hacer el agujero, el cortafuego, pasarlo, instalar todo eso. Y estoy seguro que algo más me estoy olvidando. Instalar las líneas
de combustible, tenemos que hacer una línea de retorno, así que me parece más fácil con el motor fuera. Y bueno, próximamente voy a estar participando de un curso que va a dictar FuelTech para ver mejor cómo es el tema de la instalación de la computadora en un auto y también cómo es la programación base, ¿viste? Mapa base y tal vez un poquito de meterle chimi, pero bueno, eso no lo voy a hacer yo, simplemente para saber e ir aprendiendo y ver cuántas macanas me mandé en la instalación de este auto, que seguro voy a tener que hacer unas reparaciones. Pero bueno, loco, espero que estén tan manijas como yo, seguro que sí, seguro que sí, ya lo sé, leo todos sus comentarios, sus mensajes. Así que bueno, espero en el próximo video, loco, muchas gracias por el video y nos vemos la próxima.